África es el tercer continente más grande, luego de Asia y América. Limita en el norte con el mar Mediterráneo, en el sur con los océanos Índico y Atlántico, en el este con el mar Rojo y el océano Índico, y en el oeste con el océano Atlántico. Posee una superficie total de 30.272.922 km cuadrados, que representa un 20% del total de las tierras emergidas del planeta. Los romanos fueron los primeros europeos que tuvieron contacto con los habitantes del continente africano, quienes vivían al oeste del río Nilo. Los romanos los llamaron, Afri, que deriva de la lengua fenicia, afar que significa, polvoriento, e ifri que significa, caverna, algo así como, habitantes de las cavernas. Las teorías más fuertes sostienen que África es el continente del cual procede el Homo sapiens, el ser humano, luego de que sucesivas especies de primates, homínidos y antropoides evolucionarán durante millones de años y que, posteriormente, migrarán del continente. Madagascar, donde crecen los baobabs, es la cuarta isla más grande del mundo. La geografía de África se destaja por tres grandes desiertos, el Sahara, el más grande del mundo, el Namib y el Kalahari. Presenta un largo sistema montañoso en la región este del continente, la cordillera del Atlas, cuyo pico más alto es el Kilimanjaro, en Tanzania, con 5.895 metros y que está formado por tres volcanes inactivos: el Sira, el Maguenchi y el Kibo. África se destaca, además, por el río Nilo, el mayor del continente y uno de los más largos del mundo. El resto de los ríos tienen un caudal bastante reducido o son poco navegables. Entre sus grandes lagos, los más importantes son el Victoria, el Tanganika, el Malawi, el Alberto, Omobutu, el Eduardo, Rutancigue y el Kioga. África posee numerosas islas, algunas son naciones independientes y otras son colonias. La más conocida es Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo, ubicada en el sureste sobre el Océano Índico y separada del continente por el canal de Mozambique. Antiguamente la mayoría de los países africanos fueron colonias europeas. En la actualidad, a pesar de haberse independizado, mantienen estrechas relaciones económicas con la Unión Europea. Los países de África son subdesarrollados y alrededor de 350 millones de personas, un 36% de la población, viven con menos de un dólar estadounidense al día. Luego de Estados Unidos y de la Unión Europea, China es el tercer socio más importante del continente, con inversiones industriales destinadas a la construcción de carreteras, explotación de hidrocarburos y minerales, embalses, viviendas y hospitales. La fauna de África incluye muchos animales salvajes como leopardos y antílopes. La fauna se caracteriza por los animales salvajes como leones, cebras, antílopes, elefantes, jirafas, leopardos, búfalos y hienas que viven en la sabana, el bioma que predomina en el continente africano. Por su belleza exótica son codiciados por los contrabandistas y por eso existen numerosas organizaciones y legislaciones para contrarrestar su tráfico y caza ilegal. La flora de la sabana está conformada por la combinación de pastizales, arbustos y árboles de poca densidad, y palmeras en los alrededores de los oasis. Se destaca el árbol Baobabs, propio de la isla de Madagascar, cuyas hojas, frutos y semillas se aprovechan como alimento, para la salud y para la elaboración de productos cosméticos. El continente africano está atravesado por la línea del Ecuador que lo divide casi en dos mitades equidistantes, por lo que el clima predominante es el tropical. Libia, país del norte de África, es la región más calurosa de todo el planeta, cuya temperatura ha alcanzado los 58 C. En los extremos más alejados del ecuador, el clima es subártico con zonas áridas o desértica. En la región sur el clima es templado, más cálido y húmedo. Son 28 los países autoritarios: Angola, Argelia, Burundi, Camerún, Chad, Comoras, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Libia, Mauritania, Mozambique, Níger, República Centroafricana, República del Congo. República Democrática del Congo, Ruanda, Somalia, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Togo, Djibouti y Zimbabue. Son 15 los países híbridos: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gambia, Iberia, Kenia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Sierra Leona, Nigeria, Tanzania, Uganda y Zambia. Son 11 los países democráticos: Botsuana, Cabo Verde, Ghana, Lesoto, Mauricio, Namibia, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sudáfrica y Túnez. Existen más de 3.000 etnias y tribus como los Masái. La población de África es de 1,2 miles de millones de habitantes, equivale a un 15% de la población humana total, y está conformada por varios grupos étnicos y tribus como los bosquimanos, los Masáis, los pigmeos y los otentotes. Nigeria es el país africano más poblado y el más pobre del continente y del planeta. La ciudad de Luanda, la capital de Angola, es una de las ciudades más caras del mundo, aún más que Tokio, Japón, o Ginebra, Suiza. Sin embargo, dos tercios de la población africana vive por debajo del umbral de la pobreza y, del total de niños no escolarizados del mundo, un 43% son africanos. Los africanos practican una amplia variedad de religiones tradicionales. El Islam predomina en las regiones del norte y, a partir del siglo XX, el catolicismo y protestantismo adquirieron gran protagonismo. Los rituales religiosos se caracterizan por estar acompañados de música con tambores, para invocar a las diferentes deidades, el ritmo varía según el dios al que se dirigen. Existen más de 3.000 tribus o pueblos nativos que siguen manteniendo costumbres ancestrales, incluso se practican hoy en día rituales de ablación de las partes íntimas femeninas, a pesar de ser considerados una violación a los derechos humanos por la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Los continentes del planeta son seis en total, África, América, Europa, Asia, Oceanía y Antártida, el más austral, con una población aproximada de 4.000 habitantes en verano y 1.000 en invierno. África es el tercer continente más extenso, luego de Asia y América. Lindera al norte con el continente europeo, del cual lo separa el mar Mediterráneo, y al este con el continente asiático, del que lo separa el canal de Suez, por donde pasa el mar Rojo.